Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Comenzamos semana a las 4 y 2 minutos. Comienza Me Importas Tú. Hoy vamos a hablar de una patología rara, de una enfermedad rara como es el síndrome de Dravet. Es un síndrome que padecen al menos 400 personas en nuestro país. Aparece en torno a los 4 o 5 meses y más o menos se estabiliza en torno a los 4 o 5 años de edad. Esos son los fríos datos que personalizaremos en una madre, la madre de Adriana, una mujer de Noain que hoy visita el plató de Me Importas Tú para hablarnos de cómo esta localidad próxima a la capital navarra, cómo este municipio navarro se ha volcado a la hora de ayudar a Adriana, esta niña que padece este síndrome, que sufre ataques cada 2 semanas aproximadamente. Es algo así como la epilepsia. Hablaremos con la madre de Adriana y ella nos va a contar cómo está la niña y, por supuesto, cómo están ayudando los vecinos en un día en el que también tendremos nuestro debate, nuestra mesa de tertulia, mesa de actualidad en la que hablaremos de esa entrevista que ha concedido la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, a Diario de Navarra, en la que ha relatado, ha contado que en más de una ocasión ha pensado en dimitir, pero que no lo hará. Hablaremos de esa moción de censura de la semana pasada, moción de censura que no prosperó en el Parlamento de Navarra y de cómo el Partido Socialista descarta su propia moción de censura. Serán los temas que abordaremos hoy en nuestra tertulia. Además, en nuestro programa queremos poner una ilusión, queremos realmente hablar del proyecto Ilusiona. Es la ilusión de un grupo de músicos, de rockeros de nuestra comunidad foral que tratan de ayudar a los más necesitados. Hoy hablaremos de ellos, de cómo se han unido y en este caso quieren ayudar a las personas más desfavorecidas de Colombia. Atención, por tanto, a ese proyecto Ilusiona de rockeros de nuestra comunidad foral. Y también nos queremos marchar hasta Baluarte, hasta el restaurante del Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. Vamos a hablar de las cenas temáticas que se desarrollan en este emplazamiento, en este restaurante que, como saben ustedes, nos va sorprendiendo día a día con apuestas y propuestas muy, muy novedosas. Como saben, como capitán de ese barco gastronómico, Enrique Martínez. Luego se lo contaremos con más detalle. Hoy también tendremos la oportunidad de preguntar en directo a través de nuestro teléfono, el 948 1382 00, a la subdirectora de la Asociación Navarra de Consumidores, Irache. Susana Rizcu nos va a acompañar, nos va a contar las principales quejas de los consumidores, sobre todo en dos áreas, como es la telefonía móvil y también las gestiones con las entidades financieras, principalmente el cobro de comisiones dentro de una misma entidad bancaria. Son estos algunos de los temas que hemos seleccionado para este lunes 22 de abril. Nos gustaría que nos acompañaran al menos hasta las 5:30 de la tarde. Comenzamos en directo. Después de una pausa, abramos ese síndrome de la Dravet, ese síndrome de la mirada perdida.